¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición del Asadito. Hoy nos encontramos en la capital de la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas, para compartir un programa distinto, muy interesante. La invitada de hoy nació en Grecia, en Atenas, hace ya varios años que decidió radicarse en nuestra provincia, en nuestro país. Maneja 5 idiomas, pero además es astróloga. El Asadito de hoy lo compartimos con Ana Capallanides. Hola, Ana. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Gracias por acceder a este encuentro con nosotros y en un lugar realmente interesante y muy lindo y con una vista espectacular de... Sí, qué hermoso día, ¿no? Y la verdad que nos tocó un día hermoso. Hermoso día, hermoso día. ¿Cómo andás, Ana? Bien, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Perfecto. Para allá, recorriendo la provincia con el programa, conociendo gente, y la verdad que es un placer conocerte a vos, y estoy seguro que nuestra audiencia nos va a agradecer también porque tenemos mucho para hablar, ¿eh? Gracias, es un placer estar en tu programa. ¿Estás extrañando Grecia? Siempre se extraña algo. ¿Sí? Siempre. Y cuando estoy en Grecia extraño eso, cuando estoy acá extraño Grecia. Bueno, ¿y con la astrología cómo estás? ¿Bien? ¿Trabajando mucho? Bien, digamos. Normal. Normal. Sí, sí. Bueno. En la astrología hay siempre una temporada alta y una temporada baja, como en todo, ¿viste? Digamos que estamos en temporada normal. Bueno, y con la enseñanza de los idiomas, me pregunto con el griego, ¿tenés alumnos? Sí, no me digas. Por supuesto, porque acá en Posadas está el bachillerato humanista que enseña el griego antiguo. O sea que tenés bastante. Bastante, sí. Bueno. Los chicos siempre tienen problemas de entender el griego antiguo. Y además hay nietos de griegos que por ahí quieren aprender el idioma, intentan hacerlo, pero la mayoría de ellos renuncia bastante pronto. Porque es complicado. Es complicado, sí. Bueno, ya vamos a hablar de eso, del inglés, también de la astrología, o sea, vamos a pasar bárbaro. Bueno, genial. Vamos para adentro que hace calor acá. Sí, la verdad. Te fuiste, duendecito con sombrero. Te has metido entre las plantas y los juncos del estero. En la siesta de naranja te me vuelves naranjero y te escondes en las ramas. ¿Dónde estás que no te veo? Bombero, 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 bombero. Ana, ¿en qué parte de Grecia naciste? En Atenas. Ah, qué lindo, una ciudad antigua, ¿eh? De antiguo ya no queda nada, quiero decir, Grecia fue destruida, escucha el número, 328 veces. No Grecia, perdón, Atenas. Atenas, claro. Atenas, 328 veces. Así que es una ciudad dentro de todo bastante nueva, bastante moderna, ¿sí? No la están pasando muy bien ahora, ¿no? ¿Cuándo fuiste la última vez? La última vez estuve en junio del... ¿Del 2012? Sí. ¿Tienes familiares? Está mi hermano, está mi hermana, están mis sobrinos, sobrinas, sí. Tengo familiares todavía. Y tengo contacto diario. Ah, me imagino que sí. Casi, porque mi hermana me llama muy a menudo, mi hermano quizá un poco menos, pero me llaman mucho por teléfono. Bueno, ¿y cómo están pasando esta crisis? ¿La están tolerando bastante bien? ¿Les cuesta aceptarla? No la están pasando muy bien, no. Están muy asustados, tienen mucho miedo. Seguro. Mucho miedo al futuro, mucho miedo a qué va a pasar. Pero bueno. Son momentos, trances. Son momentos, algo tendrán que aprender, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo es que decidiste venir a vivir a la Argentina y a Misiones, a la Tierra Colorada? Pues sos misionera por adopción, ¿no? Sí, al menos misionera por adopción, totalmente, totalmente. Creo que la vida decidió por mí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo conocí a mi esposo en Suiza, estaba estudiando ya, él también. Él era suizo misionero, suizo argentino, nacido en Misiones.
Bueno, estuvimos un año de novios, él tenía que volver, me propuso casamiento y, bueno, vida en Misiones. Bueno, ¿con qué te encontraste? ¿Fue en el 78, 76? 75, en el 75. Abril de 75. Bueno, te encontraste con una misión muy distinta, ¿no? ¿Con qué me encontré? ¡Qué pregunta! Me encontré con otro mundo, así nomás, ¿sí? Un mundo que uno había leído en los libros o había escuchado relatos, pero que era totalmente diferente al mundo que yo conocía. Imagínate que yo venía de Atenas o de Zurich, en fin, dos ciudades cosmopolitas, y empecé a vivir en Puerto Esperanza de Misiones, ¿sí?, en el interior, de 1975. En Esperanza en aquella época no había nada. Claro. No había supermercado, no había teléfono, no como había televisión. Como muchas localidades todavía. Claro. El asfalto llegaba justamente hasta Puerto Esperanza, de Puerto Esperanza a Iguazú era camino de tierra todavía. Cuanto llovía... Había que transitar, ¿no? Había que transitarlo, sí. Sin embargo, elegiste quedarte. Sí, elegí quedarme, sí, sí. Buena elección. Creo que sí, acá estoy todavía después de tantos años. Por supuesto. Quizás no en Puerto Esperanza, en Posadas, pero sigo en Misiones. Bueno. Pega la tierra colorada, dicen. Sí, dicen que sí. Bueno, Ana, estamos en este hermoso lugar, con este paisaje divino, en un día soleado. Fantástico. En la cocina de Marina del Hotel Continental, que realmente está muy, muy lindo. Y no es necesario que vayas al supermercado donde solés comprar agua y ahora elijas algún producto que viene de otra provincia o de otro país, porque en Misiones tenemos agua de las Misiones, que es agua mineral natural, baja en sodio, que cuenta con el respaldo de la Fundación Favaloro. Así que ya sabes, Ana. Muy bien. Y tenemos un buen tinto, un rincón famoso de Bodegas López que distribuye JB para la provincia de Misiones. Nos va a acompañar en esta charla y, por supuesto, los embutidos de Campo San Isidro. Estamos completos, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, hacemos un brindis para empezar, ¿te parece? Yo con agua por ahora. Bueno, muy bien. Salud. Salud. Ana, ¿cómo es eso de manejar 5 idiomas? Algunos apenas manejamos uno solo, y más o menos. Manejar 5, alemán, inglés, griego, castellano y portugués. Y portugués. En realidad, todos los griegos manejamos muchos idiomas, ¿sí? Porque el griego es un idioma muy complicado, muy difícil, y cuando empezás por lo difícil y vas hacia lo más fácil, resulta, ¿cómo te voy a decir?, fluido, ¿no? No cuesta claro. Tanto. Todos los griegos hablan muchos idiomas, todos los griegos. Es una condición, digamos, del pueblo griego. Desde ya que todo griego habla inglés, por ejemplo. A lo mejor no un inglés académico, pero sí un inglés globish, como lo decimos. Quiero decir, un inglés de 500 palabras para entendernos, ¿sí? Para que se entienda un chino con un griego. Por supuesto. Y bueno, y más allá de eso, cuando vos aprendés un idioma extranjero, el segundo o el tercero vienen de una forma mucho más fácil. Uh-huh. También es cierto que por ahí tenés que cambiar el canal, ¿viste? Quiero decir, estás hablando castellano y alguien te habla en griego y tenés que contestar, tenés que ser rápida para cambiar de canal y poder cambiar de idioma, ¿no? Me ha pasado muchas veces que yo le hablo castellano a un griego, por ejemplo, y que él me mire y me diga, en griego obviamente, y ahora traducime. Claro. Porque ni cuenta no te das que estás hablando en otro idioma. Por supuesto. ¿Y qué opinión te merece esta variedad lingüística que tenemos fundamentalmente en la provincia de Misiones? Con el portuñol, el guaraní, el portugués mismo. Es un tesoro, es un diamante en bruto. ¿Sí? Había que pulir este diamante. ¿Por qué? Y porque los idiomas también se deforman. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, portuñol, ¿cómo ajá, lo dijiste? Portuñol. Portuñol. Y es una deformación, ¿no es cierto?, entre el portugués y el castellano. Está bien, es particularidad de aquí, pero ¿no sería mejor que respetemos, digamos, cada idioma en su origen, ¿no?, que hablemos portugués o español, digo, no sé. Sí, sí. Y lo mismo pasa quizás con el alemán. Claro. Con el griego no, porque no hay griegos acá, soy medio única. Así que, bueno.
¿Te costó acostumbrarte a nuestra cultura argentina y misionera, el mate, las comidas, la chipa, el reviro? El mate me costó al principio. ¿Sí? Sí, sí, el mate al principio me costó. No lo podía tomar y me veía en la obligación de tomarlo porque nos reuníamos en grupo de familiares o en grupo de amigos y bueno, había que cebar y bueno, pasar el mate sin tomar no quedaba bien. Al principio me costó, pero hoy en día no puedo sin el mate, ¿sí? Tengo que tomar mate, tomo a las tardes. ¿Qué pasa si no tomas mate? ¿No te despertás? No, es como un hábito, ¿sí? No te voy a decir que me da dolor de cabeza si no tomo mate y todas estas cosas, pero como que me falta algo, ¿sí? Antes de empezar a trabajar a la tarde, preparo mi mate. Dicen que preparo muy feo el mate. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo tomas, dulce? No, frío. ¿Frío? Quiero decir, frío. Para la costumbre de la gente de acá, a mí me gusta más bien no tan caliente. Está bien. Y lavado me gusta. No tan caliente y lavado. Así que dicen que mi mate es famoso por feo, por fulero. Está bien. ¿Y cuándo aparece la astrología en tu vida? La astrología estuvo siempre en mi vida, creo. Creo. Digamos, ¿hay alguien de la familia que también? No, palabra mala. No me digas. Claro, no, por favor, yo vengo de lo una familia... Lo que nos hizo la Ana, habrán sí, dicho. Sí, tal cual, tal cual. Yo vengo de una familia muy tradicional, que ya la palabra psicología era mala. Ah, era mal vista. Claro, no. Y encima se nos fue para la astrología, la Ana. Encima se fue a Argentina. Y encima. Ni hablar. Me tratan de... ¿Cómo te voy a decir? De irresponsable por vivir en un país como Argentina y me tratan de irresponsable por tener una profesión que no es profesión, ¿no? Quiero decir, claro. Mi hermano me dice, por ejemplo, búscate una profesión como la gente, búscate una profesión normal. Claro. Yo ni contesto. ¿Qué le contestas? No contesto. Ah, no contestas. No contesto. ¿Para qué? Entra en conflicto. No contesto. Claro. Nos vemos poco, nos amamos mucho. Ajá. Entonces... Durante lo poco que nos vemos, vamos a evitar conflictos. Por supuesto. Bueno, Ana, vamos a hacer una breve pausa y después vamos a ahondar un poco más acerca de esta profesión de la astrología. Y bueno, tantas cosas hay para hablar de eso, ¿no? Seguro. ¿Cómo? Dale. En Frigorífico El Abasto nos ocupamos día a día para que usted tenga el mejor producto y por sobre todo, hecho en Misiones. Debajo de nuestra tierra fluye el agua mineral que hizo crecer los primeros 11 pueblos misioneros. Agua de las Misiones. Es tuya. Es de todos. Es puramente nuestra. ¿Te sirve un poquitito más de agua? Sí, por favor. Ana. La verdad, riquísima el agua. Es baja en sodio, es muy buena. Muy Ana, rica. Bueno, empezaste esto de la astrología un poco exigido por tus amigos, después te diste cuenta que tenías mucho trabajo y seguís así en ese nivel de mucha demanda. Es más, cada vez más, ¿sí? A pesar de que cuando yo comencé en el 93 creo que había 3 astrólogos en Posadas y ahora debe haber como 20. Entonces uno dice, bueno, mayor cantidad de oferta, menos trabajo, pero no, yo tengo cada vez más. Y me acuerdo que hace aproximadamente 18 años atrás, por ahí, hace mucho tiempo, una amiga mía me dijo, vos vas a terminar trabajando más en la astrología que en otras cosas, ¿no? Y yo le dije, no tengo ganas, como que, digamos, yo necesitaba lo otro, porque venía de una familia muy convencional y tenía que romper también con ciertas estructuras mías, claro. ¿Sí? Y la astrología era mal vista. Entonces, parece chiste, pero yo tenía 2 tarjetas personales al alcance de mi mano, claro. O en mi bolsillo, en mi cartera. Uno que decía docente de idiomas y otro que decía astróloga. Claro. Y depende del círculo donde estaba, tome una tarjeta, digamos. Claro.
¿Se puede decir que la astrología es la relación de lo que sucede en el cielo con las relaciones de los seres humanos? ¿Más o menos así o no? Sí, a mí me gusta decir siempre que la astrología es como la meteorología del cielo, así como se estudia la meteorología a nivel terrenal, digamos, a nivel terráqueo, y decimos, ahora es invierno, o mejor dicho, ahora es otoño acá, claro, ¿no? Acá es otoño, en Europa es primavera, entonces hay ciertas cosas que puedo hacer en el otoño y ciertas cosas que no puedo hacer en el otoño, lo mismo en primavera. Ajá. O va a llover, o va a haber fuerte viento, o va a caer granizo. Entonces, bueno, uno toma las medidas que tiene que tomar o aprovecha las oportunidades, ¿no es cierto? Porque si hay Por un supuesto. Día tan lindo, uno prepara, qué sé yo, una salida a la naturaleza. Y bueno, la astrología entonces estudia las condiciones del cielo, ¿no? ¿Qué te propone el cielo en este momento? ¿Qué te propone el cielo en este momento? Te propone dedicarte a tu carrera, te propone dedicarte a tu familia, te propone dedicarte a la joda. Claro. Siempre el cielo te propone algo. ¿Y la gente que acude a tu servicio va con esa intención de saber lo que te está proponiendo el cielo o en realidad quiere soluciones? ¿O bueno, tenés de todo? Hay de todo, sí. Los que ya han venido varias veces a verme ya saben que vienen para saber en qué momento en su vida están, qué les propone el cielo que tienen que hacer ahora, ¿sí? Toman la decisión que corresponde desde ya. Claro. Quiero decir, la que ellos quieren, usan su libre albedrío, usan su voluntad. Claro. Reciben la información y ellos deciden cómo usarla. Tal cual. Bien. Tal cual. Como vos vas a recibir la información que va a llover y vos tenías planeado festejar el cumpleaños de tu hija y bueno, lo festejas igual. Claro. No importa si llueve. Bien. No lo puedo suspender, decís. Ajá. Sí. Y bueno, y hay otras personas que sí, que vienen con cierta intención de que vos confirmes lo que ellos piensan. Es muy, muy común del ser humano también. Muy común del ser humano, muy común del ser humano. ¿Tuviste algún pedido así extraño que realmente te sorprendió? Sí, varias veces. Por ejemplo, ¿qué te han pedido? Y por ejemplo, una vez un señor me dijo que había perdido su tarjeta de crédito y que si yo lo podía ayudar a buscarla. ¿Qué le dijiste? Y empezaba a recorrer la avenida. Claro, le dije que desde ya tenía que hacer la denuncia, ¿no es cierto? Y después tenía que empezar a buscar y que la astrología no era eso. Claro. ¿No? Bueno, pero sucede también porque quizás hay un desconocimiento. Si bien la palabra astrología está en todos lados, hay un desconocimiento de su función, de qué es lo que se hace, ¿no? Hay total desconocimiento de la función de la astrología, pero como que la gente, los astrólogos mismos, los astrólogos sí. modernos, uh-huh. toman su tiempo, y serios obviamente, toman su tiempo para explicar a la gente lo que es la astrología, mientras antes nadie explicaba nada. Claro. Por eso que la astrología se llama ciencia oculta. Uh-huh. Bueno, pero tiene su explicación histórica también, ¿no? Claro, ¿por qué es ciencia oculta? Porque los poderosos ocultaban la ciencia del pueblo. Digamos, el único que sabía de astrología era el sacerdote o la sacerdotista o el asesor del rey, etcétera, etcétera. Nadie tenía acceso a este conocimiento. Claro, pero era un poder. Era un conocimiento oculto, un poder. Entonces, esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Los astrólogos hoy en día ofrecen el conocimiento de astrología a quien quiere recibirlo. O sea, se amplió más hacia la sociedad, pero hoy sigue siendo un elemento que utilizan políticos, líderes, ¿o no? Siempre lo han utilizado. ¿Nunca dejó de utilizar? Nunca. Jamás. Jamás. ¿En qué época no lo habrán utilizado? A ver, en Grecia antigua lo utilizaban, en Babilonia lo utilizaban, en Egipto lo utilizaban, en Edad Media lo utilizaban, después los ponían, los llevaban a la fogata, ¿viste? Pero utilizaban el servicio. Siempre se utilizó el servicio. ¿Y qué elementos se utilizan en la astrología? Al momento de recibir, es siempre personal, ¿no? ¿O pueden participar una familia, una pareja? Sí, no, por supuesto que puede participar una pareja, una familia. Bien. Siempre y cuando no tenés problema.
que tu pareja escuche, por supuesto, lo que se te va a decir, hasta es maravilloso que acudan en pareja. ¿Tienen algún elemento los astrólogos al momento de la atención? Las efemérides, que son las posiciones de los planetas en las diferentes constelaciones en el año, mes, día y hora, ¿no es cierto? O de nacimiento, o de la consulta, o del acontecimiento, o lo que sea. Porque hay carta natal para todo, ¿sí? Hay carta natal, supongamos, para posadas, que sería la fecha de fundación de posadas, que como los historiadores la pelean mucho, está ahí también, claro, que no sabemos si Posada es de Escorpio o no. Yo considero que Posada es de Escorpio. Considero que la fecha de fundación es 8 de noviembre. ¿Sí? Y después, para acontecimientos también hay cartas natales. ¿Sí? El comienzo de una guerra tiene su carta natal. Uh-huh. El fin de una guerra tiene su carta natal. ¿Puede predecir el futuro el astrólogo o eso es totalmente imposible? Predecir el futuro, como la mayoría de la gente cree, no. Ahora, decirte qué tendencia hay, sí. Quiero decir, es como todo. Si vos vas al médico, el médico escucha tus pulmones y te dice, ¿usted fuma? Sí, fumo. Bueno, deje de fumar porque sus pulmones no se escuchan muy bien. ¿Y qué me va a pasar si no dejo de fumar? Y bueno, probablemente va a tener una severa enfermedad de pulmón. No está haciendo una predicción. Claro. ¿Sí? Te está viendo para dónde vas. Y bueno, con la astrología pasa lo mismo. De ahí vas a usar tu libre albedrío. Claro. Y vas a decir, ok, te creo, dejo de fumar. Ok, te creo. Ana, y en el servicio de astrología, ¿recibís más clientes femeninos o masculinos? No, definitivamente más femeninos. Como en toda disciplina o práctica, vamos a decir, de la nueva era, por así decirlo, ¿sí? Quiero decir, todo lo que es conocimiento del alma, yoga, tai chi, qué sé yo, mandalas, meditación, todo lo que vos nombres, siempre hay más mujeres que hombres. ¿Sí? ¿Qué tipo de libros lee Ana Capayanides? Fuera de la astrología. Fuera de la astrología. Sí. Y no me preguntaste, pero bueno, te lo digo, yo en realidad estudiaba literatura, ajá, inglesa y alemana. Y en realidad, justamente presionada o influenciada por las condiciones tradicionales de mi familia, yo quería ser periodista. No me digas. Bueno, estás a tiempo todavía. Y siempre me gustó escribir. Bueno, de hecho has realizado algunos programas de radio, televisión. Sí. Sí. Y siempre me gustó escribir. He publicado cuentos en varias oportunidades acá en Posadas. Y bueno, ¿qué libros me gusta leer? Todo lo que a vos se te ocurra. Digamos, no he parado de leer un solo día en mi vida. ¿Sabes? ¿Conoces el famoso libro El General y su biblioteca? No, no lo conozco. Sí, no me acuerdo si era de García Márquez o de quién, pero hablaba de General Bolívar, es una novelita sobre el General Bolívar que iba por todo Sudamérica acarreando su biblioteca. Yo soy igual. Bueno, la última pregunta, porque bueno, el tiempo de televisión no es este, está muy entretenido, por cierto, dialogar gracias contigo. En una oportunidad mencionaste que elegiste vivir en Misiones por la calidad de vida que uh-huh tenemos. ¿Eso está relacionado a lo económico? Bajo ningún punto de ¿no? vista. ¿Por qué sí elegiste entonces? Bueno, si fuese relacionado con lo económico, estaría en Suiza, estaría en Zurich. No, calidad de vida para mí es vivir tranquila, vivir calma, disfrutando cada momento del día, sin que alguien me empuje, sin que alguien me presione. Tener tiempo de pasear un día soleado como hoy, disfrutar los afectos, disfrutar un mate, disfrutar un asado, disfrutar una charla como esa. Esto es para mí calidad de vida. Bueno, Ana, la verdad que la pasamos muy bien. Muchísimas gracias por gracias a ti compartir tantas cosas con nosotros y esperamos que, bueno, sigas en este camino de la astrología y en algún momento nos volveremos a encontrar, seguramente. Seguramente. La vida. Salud. Gracias. Salud. Gracias. De esta manera, desde la cocina de Marina en el Hotel Continental de la ciudad de Posadas, estuvo con nosotros la docente de idiomas y astróloga
Ana Capayanides. Nosotros nos encontramos en el próximo programa. Ha sido un gusto, que la pasen bien.